Hola, ¿qué tal, mis queridos suscriptores de YouTube? Bienvenido a su canal Miguel Tech RD. En esta ocasión le traigo a cómo eliminar la cuenta de este Google Pixel 4. Este dispositivo tiene Android 12. Este método lo vamos a hacer totalmente manual, sin necesidad de conectarlo a lo que es una computadora. Recuerden, como siempre, si este video les es útil, den like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, comenten debajo de la caja de comentarios si es útil, así YouTube nos sigue recomendando y podemos llegar a más personas. Sin más preámbulo, empecemos. Vamos a conectarlo a una red Wi-Fi. Este ya está conectado. Vamos a darle en comenzar, omitir. Este es el Google Pixel 4. Puede ser que también le sirva para lo que es Google Pixel XL. Vamos a darle no copiar. Ya yo lo tengo conectado a una red Wi-Fi. Ahí pueden observar. Vamos a confirmar de que sí está pidiendo lo que es la cuenta de Google. Aquí me dice que verifique el PIN. PIN que no tenemos. Y le voy a dar en usar mi cuenta de Google en su lugar. Esto es para comprobar de que sí me está pidiendo lo que es la cuenta de Google. Aquí está, comprueba tu cuenta. Se restableció este dispositivo para continuar. Accede con una cuenta que ya se haya sincronizado en este dispositivo. Esa dicha cuenta no la tenemos y vamos a empezar a cómo quitarla. Vamos a ir al inicio, al comienzo. Recuerden, den like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, comenten debajo de la caja de comentarios si les fue útil el video. Ok, una vez estando aquí en la pantalla de inicio, vamos a ir a opciones asistivas, aquí abajo, configuración de visión, y vamos a desplazar hacia arriba y vamos a seleccionar el Talk Back. Le damos, lo activamos. Se activó Talk Back. Aquí Le está. damos la bienvenida a Talk Back. Le damos la bienvenida a Talkback, página Vamos a bajarlo un 85. poco. Talkback es Lo un bajo. lector de pantalla Ok, ahí lo bajé. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una L al revés, así. Le voy a dar cerrar aquí. Cerramos el tutorial. Una L. Le vamos a hacer una L. Como pueden observar. Y le saldrá este menú. Y le vamos a dar mientras la app esté en uso. O sea, mientras la aplicación está en uso. Activamos. Y le vamos a dar usar comando por voz. Aquí. Le damos dos veces. Y le vamos a decir asistente de Google. Y se nos va a abrir el asistente de Google. Abriendo la configuración del asistente. Vamos a darle hacia atrás. Vamos a hacerlo nuevamente. Una vez que yo le diga abrir asistente de Google, le podemos decir abrir YouTube. Vamos a hacerlo nuevamente. Repito, una L, usar comando por voz, abrir el asistente de Google. Ahora le voy a decir abrir YouTube. De acuerdo, abriendo Aquí YouTube. estamos en YouTube. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desactivar lo que es el talkback. Vamos a dejar presionados los dos botones, subir y bajar el volumen durante 5 segundos. Vamos presionado. Ahí se deshabilitó. Ahora le vamos a dar en la cuenta aquí. Vamos a ir donde dice configuración. Acerca de condiciones de servicio de YouTube. Ok. Una vez aquí, vamos a ir a la barra del navegador y vamos a escribir www.miguetech.com. rd.com, que lo llevará a esta página que está aquí. Aquí está, ahí nos lleva a esta página. Ahora vamos a desplazar hacia arriba y vamos a ir donde dice setting, o sea, abrir ajuste. Le damos, ya tenemos en ajuste aquí, en ajuste del teléfono. Ahí pueden ver el modelo, que es un Pixel 4. Ok, una vez hecho esto, vamos a ir a accesibilidad. Vamos a dar hacia arriba y vamos a ir donde dice menú de accesibilidad. Lo vamos a activar.
permitido, entendido. Eso quiere decir que con hacerle así se nos va a abrir el menú. En este caso no lo hice, vamos a dar permitir. Ok, entendido. Nuevamente repetí el proceso para que vean desde que este lo tiene aquí a los lados, pero también le puede salir aquí abajo y le puede salir aquí en la herilla. Depende el software o el parche de seguridad, pero de igual manera le va a funcionar. Le damos entendido, en mi caso me apareció aquí, ahí está. Lo importante es que aparezca asistente de Google. Esto, lo importante. Que aparezca este asistente. No importa dónde aparezca, si aquí abajo, arriba, a los lados. Lo importante es que le aparezca. Ok, una vez hecho esto, vamos hacia atrás. Hacia atrás. Ahora vamos a buscar lo que es aplicaciones. Vamos a ver las 33 aplicaciones. En su caso puede ser que le aparezcan más o menos, pero lo importante es darle donde dice ver todas las aplicaciones. Una vez hecho esto, le vamos a mostrar los tres punticos aquí arriba, los tres punticos, mostrar sistema. Ahora que vamos a buscar aquí, vamos a buscar asistencia de configuración o configuración de Android, igual, la misma. Ustedes simplemente hacen la que yo estoy buscando. Yo les voy a decir cuando la encuentre. Ok, aquí está, miren. Configuración de Android. Le vamos a dar en forzar la atención. Aceptar. Almacenamiento y cache. Le damos en borrar. Vamos hacia atrás. Hacia atrás. Ok, vamos a buscar configuración de Google Pixel. Le damos en forzar la atención. Almacenamiento y cache. Borramos. Le damos hacia atrás. Ok, ahora vamos a buscar los servicios de Google Play. Esto es por la S. Ok, aquí está, servicio de Google Play. Le vamos a forzar la atención, aceptar, inhabilitar, almacenamiento y cache, borrar cache, aceptar. Ahora que ahora vamos a darle hacia atrás, todo hasta el principio. Ok, ahí estamos, al comienzo. Ahora le vamos a darle en comenzar, omitir. Podemos observar que tenemos aquí la casillita. Ahí no va a pasar porque tenemos los servicios de Google Play desactivados. Le vamos a darle en copiar, se va a quedar ahí. Pero de ahí no va a pasar, de ese momento. Al tener los servicios de Google Play desactivados, de ahí no le va a pasar. ¿Qué vamos a hacer aquí? Le vamos a dar hacia atrás. Hacia atrás. Le vamos a dar en configurar sin conexión. Continuar. Ahí se queda, no va a pasar. Le damos nuevamente hacia atrás. Ahora vamos a ir aquí, asistente, configuración, activamos Play Service. Le damos hacia atrás, le damos un clic afuera y le vamos a dar en continuar sin internet, sin conexión. Si le damos a continuar con conexión, él no va a pasar, se va a quedar ahí y tendrá que hacer el proceso de nuevo. Ok, una vez hecho eso, le voy a dar en más, aceptar. Aquí me pide un PIN, le voy a darle omitir, y listo. Ahí tenemos nuestro Google Pixel 4 sin la cuenta de Google. Le vamos a dar en omitir, y aquí está, todo listo. Ya puedes empezar a usar tu teléfono. Le damos hacia arriba, y listo. Tenemos nuestro Google Pixel 50 de Google. Vamos a ir a configuración, acerca del teléfono. Y ahí vemos. Bueno, si este video les fue útil, recuerden, den like, suscríbanse, activen la campana de notificaciones, comenten desde qué parte del mundo nos ven. Miguel Tech RD. Hasta la próxima.